Bueno, aquí tenemos la memoria USB con cámara espía. Ok, bueno, ¿qué incluye? Incluye su manual para ver cómo funciona esta cámara. Esta cámara es compatible con memorias micro SD de hasta 32 GB. Bueno, esta es la cámara. Aquí está el lente. Toma videos en 1280x960. Eso es una resolución de alta definición. Aquí está el micrófono. Aquí hay botones. Aquí va a estar el LED indicador de cómo de la cámara, si está prendida o apagada. Aquí dice, bueno, acá hay otro botón que ahorita vamos a ver para qué es. Bueno, aquí está el cable, digo, el conector USB. Y aquí adentro es donde va la memoria micro SD de hasta 32 GB. La cámara es de 5 megapíxeles, toma video, toma fotografías, graba audio. Es compatible con cualquier computadora Windows. Tiene una batería interna de 300 mAh y puede funcionar ya sea que esté conectada en una computadora, solita la dejas ahí conectada, porque tiene detector de movimiento. Entonces esta cámara va a detectar cuando alguien está en la habitación o alguien está pasando enfrente. La cámara se va a activar solita para empezar a grabar. Bueno, entonces lo primero que tienen que hacer es meterle la memoria micro SD aquí. Tomamos la memoria, se mete aquí. Una vez insertada la memoria micro SD, bueno, va a aparecer como cualquier memoria USB. La pueden tener tapada o conectada en cualquier parte. Bueno, para prenderla es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer es ubicar estos botones. Una vez ubicados estos botones, de este lado hay dos y de este lado hay uno. Bueno, con este botón se va a prender. Lo dejan presionado y listo, va a empezar a vibrar. Eso significa que la cámara está prendida. Bueno, para tomar una fotografía, ahorita que ya está la cámara prendida, lo único que tienen que hacer es apretar este botón una sola vez. Y listo, va a vibrar. Eso significa que tomó la fotografía y la guardó. Entonces, un solo clic significa una fotografía. Como vieron, parpadeó, entonces eso significa que es una fotografía. Bueno, ahora vamos a grabar un video. Tienen que dejar presionado este mismo botón de fotografía durante unos 3 segundos. Bueno, ahora ya está en el modo de grabación. Ahorita la cámara está grabando. Aquí está el lente. Entonces, ahorita está grabando. Para guardar el video, le dan un clic más. El video ahora ya está guardado en nuestra memoria micro SD. Bueno, ahora para grabar audio, lo único que tienen que hacer es presionar este botón una vez y listo. Ahorita ya está grabando audio. Pueden tenerlo en la mano o en la playera o donde ustedes quieran y va a estar grabando audio. Para guardar el audio, nada más le dan un clic más y listo, ya tienen guardado su audio. Bueno, ahora, ¿cómo activamos el modo de movimiento? Bueno, es este botón que está aparte. Le damos un clic y va a vibrar. Eso significa que ya está activado el modo de movimiento. Entonces, ahorita nos está grabando. Va a grabar por lapsos de 5 minutos. Entonces, ustedes van a dejar la memoria ahí. Ok, y cuando alguien entre, se va a activar solita. Va a grabar lo que tiene que grabar y cuando la persona se salga o dejó de pasar la persona, va a dejar de grabar y listo. Y cuando vuelva a pasar, se vuelve a activar.
eso es el modo de movimiento. Una vez que ya hayan terminado de grabar, bueno, en el modo de movimiento, por precaución, nada más tienen que volver a darle clic para salvar el video. Ya se salvó. Ahora lo que tienen que hacer es simplemente o conectarle a la computadora tal cual como está, o retirar la memoria micro SD y conectarla a la computadora. Ahí está la memoria, la llevan a su computadora y listo, ya pueden ver sus videos, fotografías o la grabación de audio. Una vez que ustedes hayan conectado la memoria a la computadora, les van a salir tres carpetitas. La de video es los videos que grabamos. El de audio, aquí está el audio que grabaron. Fotografías. Bueno, desde aquí ustedes van a configurar la fecha del video. Lo único que tienen que hacer es poner la misma fecha que tienen aquí y hora. Se la ponen ustedes aquí, le dan guardar y listo. Entonces, para eso es este archivo de texto. Bueno, eso fue todo y gracias.